Buenos días, queridos alumnos. Aquí nuevamente el profe Brandán para enseñarle una nueva clase de computación. En este caso, vamos a ver el accesorio Paint, como la vez pasada. ¿Sí? ¿Te acordás que dibujamos la parte de la computadora? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es un dibujo más que interesante. Es un osito. Y, ojo, tenés que prestar mucha atención. La semana pasada estuvimos trabajando con todas herramientas rectangulares y cuadradas. Ahora les toca a las herramientas circular, ¿sí? Fíjate, empezamos, agarramos el círculo, después yo te lo voy a ir explicando paso a paso para que puedas en este caso armar este hermoso osito que vamos a hacer entre todos, ¿sí? La familia seguramente ahí está mirando el video para después poder hacerlo también, seguramente lo vamos a colorear y va a quedar re lindo. Bueno, lo primero que hicimos, obviamente hacer un círculo grande, ¿sí? Como el que vos estás viendo en este momento. Después hicimos un círculo más pequeño. ¿Qué pusimos? Esta va a ser la parte de la boca. Fíjate que lo podemos mover, lo podemos agrandar, ¿sí? Todo para, en este caso, hacer la parte de la boquita del oso, ¿sí? Entonces, ojo, tenés que prestar mucha atención para que te quede igual. Y después este dibujito lo vamos a hacer también en el cuaderno, ¿eh? Y lo vamos a pintar, lo vamos a colorear y vamos a ver qué tan lindo te queda. Bueno, seguimos con los círculos. Ahora vamos a la parte de la oreja. Fíjate, mirá. Hacemos un círculo y lo ponemos en esta partecita, ¿sí? Ahora vamos a realizar otro círculo más. Fíjate que sea parecido. Si no te queda igual, lo puedes comparar y lo puedes agrandar para que te quede igual, ¿sí? Para que las dos orejitas sean parecidas, ¿sí? Bueno, ahora una vez que ya tenemos el círculo parecido, lo ponemos al lado. Aquí una cosa muy importante. Vamos a agarrar una nueva herramienta, que es la goma, y vamos a empezar a borrar toda la parte, ¿eh? Toda la parte que te sobra, porque queremos que la orejita después quede pintada en la parte del relleno y la carita de otro color. La oreja de un color, la carita de otro color. Entonces aquí empezamos a borrar esta partecita para que te quede igual que la otra. ¿Eh? ¿Va tomando forma? Bien, buenísimo. Ahora agarramos nuevamente la herramienta circular, ¿eh? El círculo, y hacemos esto. ¿Qué es esto? Sí, el ojito. Uno de los ojitos que tiene el osito. Y aquí tenemos el otro. Acordate, si te queda desparejo, lo podés comparar con el otro. Y podemos hacer que los dos ojitos sean iguales. Una vez que eso lo tenés, lo pones al lado. ¿Va quedando? ¿Sí? Bueno, ¿ahora qué viene? La nariz. Todo con herramienta circular. Bien, la herramienta de círculo. Ahora cambiamos, ¿eh? Vamos a agarrar una herramienta que es la herramienta, en este caso, de curva. ¿Sí? Hacemos una línea recta, pero como es la herramienta curva, ¿sí? Fíjate bien. Vamos, una vez que trazamos esta herramienta recta, vamos a agarrarla desde el medio y la vamos a deslizar hacia abajo. De esa manera, fíjate que la herramienta recta se transforma como en una curva. De esta manera estamos logrando la sonrisa de nuestro oso. Bien, ahora agarramos una herramienta recta y la trazamos en el medio de la boquita. Bueno, ahora agarramos nuevamente la herramienta circular para hacer la parte del ojito, la parte de adentro. ¿Sí? Fíjate qué lindo y qué bonito está quedando nuestro osito, ¿eh? Me imagino que vos en casa también lo vas a hacer seguramente. Y por ahí te queda mejor que el dibujo del profe, ¿eh? ¿Por qué no? Bien, tenemos la otra parte del ojito. Y aquí, una vez que ya tenemos esto, vamos a empezar a colorear. Aquí hay mucho, mucho cuidado, ¿eh? Tenemos colorear, empezamos, agarramos el color marrón y vamos con las orejitas y la cara. ¿Eh? Mirá qué lindo que queda. Después vamos a agarrar el color negro, ¿sí? Para pintar la parte de los ojitos, la parte de adentro. Vamos a agarrar el color rojo para la nariz. Y después vamos a agarrar un color medio amarillento para la parte de la boquita. Mirá qué lindo quedó el dibujo. Después puede poner el fondo también, mirá. Agarramos un color, el que vos quieras, y lo pintamos.
quedó hermoso. Bueno, te repito la actividad entonces. Sí, fíjate que está todo detallado. Dibujamos y pintamos con Paint el osito. Dibujar con Paint y pintar el osito utilizando las siguientes herramientas. La herramienta de círculo, la herramienta de pintura. Realizar el mismo dibujo en el cuaderno. Luego pintarlo y compararlo para ver si te quedó igual que el que hiciste en la computadora. Le sacamos una foto y le enviamos a la dirección del correo electrónico del profe, ¿sí? Pero acordate que el trabajo tiene que estar enviado con el nombre, el apellido, el grado, el turno, a la siguiente dirección, ¿sí? profebrandan@hotmail.com. Bueno, sin más que decirte, te mando un beso y nos vemos pronto. Chau, chau.